¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es una grasa, ¿sí? Es muy importante saber que todos los seres vivos están formados básicamente de tres sustancias: grasas o lípidos, azúcares, también llamados hidratos de carbono, y proteínas. Entonces, uno de los tres componentes principales de los seres vivos es la grasa, y el colesterol es un tipo de grasa. La grasa es combustible, ¿no?, para el cuerpo. La grasa no solamente es combustible, sino también es estructura. ¿De qué estás hecho vos? De grasa, proteína y azúcar, o como le quieras decir. Nosotros estamos hechos por células. Sí. Las células tienen una membrana, y esa membrana son grasas y proteínas. Es decir, que todo nuestro organismo está hecho en base a grasas y proteínas. Entonces, la grasa es importante para nuestro cuerpo. Como vos dijiste antes, en exceso hace mal. Entonces, el colesterol es grasa, pero hay diferentes tipos de grasas. Hay muchos diferentes tipos de grasas. El colesterol es una manera en que el cuerpo acumula el exceso de distintos tipos de grasa. Cualquier tipo de grasa en el cuerpo se va convirtiendo en colesterol y se acumula como colesterol. Pero ¿y por qué se dice que hay colesterol bueno y malo? Porque el cuerpo lo acumula pensando en el futuro, en decir si llego a tener hambre o no tengo, bueno, sí, combustible, de alguna manera voy a utilizar eso. El colesterol, las grasas en general, son sustancias que no se pueden disolver en agua. Nuestra sangre es agua. Entonces, como el colesterol no se puede disolver en el agua y no puede viajar disuelta en la sangre, sino que haría glóbulos y taparía todas las arterias, se junta con proteínas y junto a esas proteínas forman un complejo, que son el famoso colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. Es decir, es la asociación del el colesterol junto con proteínas. Entonces, el bueno es uno que nos protege de los problemas cardiovasculares, mientras que el malo es uno que se deposita dentro de las arterias y va, al tapar las arterias, favorece la arteriosclerosis, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, los infartos. ¿Y por qué se acumula? ¿Porque nos alimentamos mal? ¿Porque hay gente, o porque estás gordo, porque hay flacos que tienen colesterol alto, por ejemplo? Bueno, para que el colesterol se junte con estas proteínas, para que el colesterol se degrade, hacen falta enzimas. No todas las personas tenemos las mismas enzimas. Hay personas que por problemas genéticos o hereditarios tienen menos enzimas para digerir ese colesterol. Entonces se acumula en el cuerpo. Entonces hay gente que hace mucho deporte, que es flaca, y a pesar de eso tiene el colesterol alto. En ese caso, lo que podemos suponer es que algunas de estas enzimas no le funcionan bien, y eso en general es hereditario. Entonces, si alguien tiene un padre que ha tenido enfermedad miocárdica o infartos desde temprana edad, tenemos que sospechar que los hijos van a tener ese problema. Entonces tienen que estudiarse más seguido. Bien, perfecto. Y Doc, un niño que no tiene una dieta pensada, equilibrada y demás, ¿puede tener los mismos problemas que un adulto? Mira, lo que tenés que pensar es que gran parte de las enfermedades de los adultos, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedad miocárdica, gota, diabetes, están producidas por una mala alimentación. Y un adulto que come mal es un niño que aprendió mal. Entonces, fíjate las herramientas que los padres y los abuelos... Vos sabés que hoy en día los chicos que no van al jardín porque son chiquitos, en general los cuidan los abuelos. Ya no es tan común que podamos pagar una niñera, que se quede en la casa. Entonces, esos abuelos son los que le dan de comer a los hijos. Entonces, es muy importante que los abuelos conozcan de dieta. Te educan para toda la vida, digamos. Exactamente. Son hábitos que después son dificilísimos de cambiar. Son hábitos que son para toda la vida. Un adulto con una mala alimentación es un niño que aprendió a comer mal. Entonces, mirá las herramientas que tenemos en nuestras manos para la salud futura de esos chicos. Un chico que come pocas verduras va a comer pocas verduras el resto de la vida. Un chico que le pone mucho azúcar a las comidas le va a poner mucho azúcar durante toda su vida. ¿Cómo se controla el colesterol? ¿Es el análisis de sangre? ¿Es la única manera? Con un análisis de sangre, exactamente. Doc, si me dio mal, ¿tiene vuelta atrás, o ya decís más, sí, ya está mal, ahora sigo así? Por supuesto que tiene vuelta atrás. Cuando uno tiene el colesterol alto, lo primero que tiene que empezar a hacer es dieta y más actividad física, ¿sí? Yo siempre digo... es lo que digo. Vos dijiste el colesterol, para imaginárselo. Tenemos las arterias. El colesterol malo es la grasa que sobra, se va depositando como ladrillitos adentro de las arterias. Entonces la arteria, si tengo una manguera, la voy hasta que no pasa, como con el sarro de la ducha y demás, hasta que no pasa la sangre y sonamos. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿hay una forma de destapar eso con la dieta y demás, lo que se te tapó, el colesterol malo? No, una vez que está establecido, ya es muy difícil sacarlo. Lo importante es bajar el nivel para que no se siga estableciendo. Por ejemplo, vos sabés que cuando el corazón late y hace fuerza, la sangre sale con una presión que se llama presión sistólica o presión máxima. Y la presión mínima es la elasticidad de la arteria cuando se achica. Entonces, eso mantiene una presión estable en la sangre. Si las arterias están duras... late el corazón, exactamente, y late las arterias también hacen este movimiento. Dilata. Entonces, después se contrae y eso mantiene una presión más o menos estable. Cuanto menos diferencia entre máxima y mínima, mejor para el corazón. Entonces, lo que pasa cuando la arteria está llena de colesterol, se endurece. Entonces, la presión sube y baja muy rápido, y eso puede provocar accidentes cerebrovasculares, problemas de hipertensión, problemas en los riñones. todo eso es a causa del exceso de colesterol. Entonces, dijimos algo que es que una persona flaca que hace actividad física puede tener colesterol alto. Entonces, eso da la idea de, entonces no te cuides porque es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando uno hace dieta y hace actividad física y duerme bien, viste que yo siempre digo que la salud se sienta en un asiento de 3 patas. Actividad física, dieta adecuada y descanso. Entonces, dormir bien, hacer actividad física y comer adecuadamente es lo que va a bajar el colesterol. Muy bien. La dieta es siempre lo mismo. Digo, y la dieta es comer sano y nutritivo, hay que comer más frutas, más verduras, hay que tratar de comer menos carnes rojas, hay que comer cereales. Entonces, basándonos en esa dieta, vamos a tener menos probabilidad de enfermedades, como gota, como diabetes, como hipertensión, como colesterol alto. Cuando vos te haces, te repetís, para hacerse el estudio del colesterol, es verdad que no tenés, hay como ciertos parámetros o ciertas cositas para hacer los días anteriores, no hacer actividad física, no comer X tipo de alimentos. Mirá, eso es si uno quiere que el colesterol le dé lo más bajo posible en el momento del examen. Pero el requisito más importante son las horas de ayuno. Doctor Gruenberg, como siempre, un capo. Gracias, Martín. Nos vemos en la